Desde la Secretaría de la Juventud informaron que se encuentran trabajando para la renovación de becas a aquellas personas que continúan reuniendo los requisitos año tras año. Igualmente, aquellos jóvenes que desean estudiar y pedir por primera vez pueden acercarse desde el lunes en horario laboral con las documentaciones pertinentes. Unas 200 personas serían beneficiadas con estas becas. Esto consiste en un aporte anual que la Secretaría brinda. Son casi 200 jóvenes los que tenían este beneficio. Estamos hasta el viernes esperando ver quiénes continuaron con el estudio, quiénes terminaron el año pasado el semestre que debían hacerlo. Y desde la otra semana va a ser la convocatoria abierta que en todas las redes sociales de la Secretaría vamos a estar anunciando para los interesados a postularse, que no habían tenido anteriormente la beca de la Secretaría, ¿verdad? Son pocos los documentos que se necesitan, ¿verdad? Un promedio por lo menos de 3 para arriba, certificado de vida y residencia, fotocopia de cédula y la constancia de estudio. Eso aplica para cualquiera de las universidades, entonces con eso pueden venir aquí a postularse, incluso vía web lo pueden hacer directamente desde su celular o desde su casa. Sin ningún problema. Y deseo estudiar enfermería. Quiero probar enfermería porque es algo que me gusta y ojalá que podamos conseguir la beca. Y es cuestión económica. Por el momento estoy pasando por no tan bien económicamente y por eso vengo a probar. Sí, esta porque beca por lo menos me ayudaría mucho a formarme como persona, a formarme como joven. Para poder ayudar también al Paraguay, ¿verdad? La familia, lo estamos todos, económicamente no estamos tan bien y ojalá que podamos conseguir.